¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. La vida es demasiado corta como para perderla en tonterías y banalidades, como hacen día sí día también nuestros políticos y representantes públicos de todas las esferas. Vemos cómo generan debates estériles en el ámbito local, provincial, autonómico o nacional, cada día con más intensidad porque se acercan también las citas electorales. Es demasiado corta la vida como para perderla en esas tonterías y nos damos cuenta justo cuando llega un momento crucial. ¿Podría ser posible un poco de coordinación entre las administraciones? ¿Sería mucho pedir que nuestros gobernantes se parasen un momento en vez de para mirar las encuestas y para ver qué rédito electoral les da el mensaje que lanzan cada día, a ver qué es lo que de verdad necesita los ciudadanos, necesitamos los sufridos contribuyentes? ¿Sería posible que nuestros políticos tomasen nota de la cantidad de personas brillantes que hay en la empresa privada, en la iniciativa particular, poniendo en marcha proyectos a pesar de estas situaciones tan complicadas y difíciles que llevamos ya 2 años superando mes tras mes y semana tras semana? Hoy voy a lanzar un guiño a todas esas personas que sí que pusieron coordinación, orden y emprendimiento en su vida y que continúan peleando a pesar de los políticos y a pesar de las decisiones de nuestros políticos. Algunos nos han dejado por el camino y algunas de las personas probablemente más válidas en nuestro entorno cercano nos han dejado por una o por otra razón. Desde aquí lanzaré un guiño a mi amiga Pilar de la Plaza de los Luceros, que estos días también ha sufrido una tremenda pérdida. Y desde aquí también lanzaré un guiño a una persona que hoy nos estará viendo desde el cielo y que era un ejemplo de organización y de coordinación. Que tomen nota nuestros políticos. Hoy no hablaremos de eso explícitamente, pero sí daremos algunos capones dialécticos a nuestros políticos y vamos a poner encima de la mesa la crítica más aguda en este programa de hoy. Bienvenidos. A cualquiera que se le diga que esperan hasta el último día para decidir si se amplían las restricciones o si no, o si se desmonta el hospital de campaña, o si se deja otra vez, o si se retoma de nuevo, o si se vacuna a un determinado grupo de población o no, o si se montan los vacunódromos o no, y así hasta un infinito. Diego Menor, vicepresidente de Wepal, ¿qué tal? Bienvenido a Alicante Actualidad. Un placer estar de nuevo con vosotros. Y seguro que tendrás una lista enorme de descoordinaciones políticas que han ocurrido y se han sucedido durante estos 2 años de pandemia, en el ámbito empresarial, por ejemplo, que tú representas. Bueno, está claro que los niveles de incertidumbre, de cambios normativos, de medidas, han afectado mucho al ánimo del empresario y económicamente al empresario. Está claro que seguimos en estos momentos, no con la virulencia de esas etapas, pero seguimos realmente padeciendo el tema de la pandemia en estos últimos momentos. Realmente levantamos las empresas y no sabemos qué trabajadores nos van a acudir evidentemente por las excesivas bajas que tenemos ahora mismo por COVID. Es complicado, muy complicado. Y eso se une, Diego, a la incertidumbre que generan las decisiones políticas. Muchas veces hasta el último día, tú sabes, como asesor de empresas, que hasta el último día nos han dicho si se van a ampliar los ERTEs o no se van a ampliar, si se van a tomar determinadas decisiones o no se van a tomar. A este otro lado de la mesa está Carlos Enrico, que es consultor estratégico y que él también sabe de primera mano cómo han afectado estas decisiones, incertidumbres políticas al mundo de la empresa y cómo se les pide. Hay una frase que dijo el alcalde de Alicante reprochándole a Ximo Puig: recomendaciones da mi madre, le dijo. Los políticos estamos para tomar decisiones. Efectivamente, no solamente los políticos, o sea, las empresas estamos continuamente tomando decisiones. Evidentemente nos equivocamos cuando tomamos decisiones, pero si es que no hacemos nada, pues tampoco es la solución. Y dejar hacer, y como digo yo muchas veces, el montón de Franco, la anécdota de montón de Franco, que al final se solucionaba solo, pues no es el tema. Estamos en un mundo de incertidumbres
Y lo que no puede es los gobiernos, en tiempo que sea, incrementar esas exenciones. Necesitamos políticos de primera fila. Primera fila, hay que tomar decisiones. Que arriesguen. Que arriesguen. El político se tiene que... Y no, cuidado, no solamente el político, en el mundo empresarial, y Diego lo sabe muy bien, el buen directivo es el que sabe arriesgarse, con sentido común, claro, pero claro, se arriesga. Claro, claro. Si equivoca, se tiene que marchar. Pero aquí no podemos estar tomando decisiones, si es que si me equivoco me tengo que marchar. No, hay que tomar decisiones. Lo digo por el tema con el que vamos a comenzar hoy. No sé si os habéis puesto la vacuna, la tercera dosis, sí, si os habéis puesto, en fin. Pues sí. Parece que ya cada vez más personas, pero todavía hay un grupo de personas que no se están poniendo esa tercera dosis porque consideran que no es necesario o porque no han recibido el mensaje de la manera más directa. Vamos a escuchar a Inés Montiel, que es la responsable de vacunación en la provincia de Alicante. Si es más rápido, ¿no? No tenemos que esperar tanto. Bueno, me parece bien, porque si es necesario poner la tercera vacuna, pues para adelante, claro, que no nos falte, eso es. En menos de un mes esperamos haber finalizado este proceso, uno más de todos los que llevamos afrontando en el ámbito sanitario desde hace más de 2 años. Nosotros, población de las Cortes que nos quedan hacia abajo, los citables que llamamos nosotros son alrededor de 44.000. Mucha gente que no tiene bien el teléfono, que no ve el primer mensaje, que no le viene bien venir y viene después, en fin. Poquito a poquito, con los datos que vamos teniendo hasta ahora, pues cuando damos la segunda vuelta a los que no se han presentado, nos metemos en datos de por encima del 80%. O sea que la ciudadanía está impecable, la verdad. Y ese es el mensaje, la ciudadanía está impecable a pesar del hartazgo que tenemos ya, ¿eh? Que ahora, por ejemplo, se está produciendo el debate de si mascarillas en la calle sí o mascarillas en la calle no. ¿Qué pensáis? Bueno, realmente yo no me he puesto la tercera vacuna por una justificación, porque cogimos el Omicron, como mucha gente lo ha cogido en esta etapa, y claro, la misma sanidad decía que al mes había que poner la vacuna y ahora recomienda que sea a los 5 meses, por lo tanto el tema de no saber los criterios de la propia sanidad. El confinamiento 10 días, luego el confinamiento 7 días. Esto vamos cambiando, por lo tanto yo pues contaré hasta dentro de 5 meses y yo como buen ciudadano que cumple todo el tema me pondré la tercera vacuna, sin saber realmente ciudadano, como dices, que si va a tener ponerte la cuarta, la quinta, va a ser todos los años la vacuna, es complicado. Bueno, entiendo que no va a ser para todo el mundo porque evidentemente universal la vacuna no puede ser constantemente, ¿no? Pero bueno, en el tema de las mascarillas, otro tema, si hablamos de la mascarilla no sé por qué es imprescindible ahora mismo fuera, porque no está parando realmente la pandemia en sí, no la está parando, es decir, tener esa medida, por lo tanto sí que tenemos claro que interiormente es necesaria, pero cogemos los interiores de muchos locales aquí y realmente no respetan evidentemente las medidas muy poquita gente. Solamente tienes que ir a un restaurante, tienes que ir a una zona de ocio y realmente no cumplen la normativa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la medida de mantener la mascarilla en exteriores, yo creo que no debería ser ya. El gobierno de España, sabéis que la ha colado con una votación conjunta. Ahí, con una trampa política, en la votación también sobre esa paga a las pensiones y demás, y ha dicho, o lo votas todo o no votas nada, ¿no? Yo no tengo la fórmula mágica, porque hay sorprendente lo que está pasando también últimamente, y en nuestra provincia también en particular, que el número de fallecidos, desgraciadamente, es elevado, ¿no? Muy elevado, demasiado. Si no estuviésemos vacunados, sería terrorífico. Tendríamos los hospitales saturadísimos. Es increíble. Entonces, yo creo que sí que hay que tener prudencia ante la incertidumbre, hay que tener prudencia. Lo que no podemos tener pánico, pues si el pánico o utilizar la incertidumbre para limitar la libertad democrática, que eso también es lo que está pasando. Entonces, lo fácil es prohibirlo todo. Sí, lo fácil es prohibirlo. Y suspenderlo y todo. Y controlarlo todo y legislarlo todo. Yo creo que sí que es cierto que en un momento estamos en una guerra mundial sanitaria, no nos engañemos. Yo tengo familia en Francia y personas y familiares míos que han pasado el COVID, lo estamos viendo a pasar y de todas las edades, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí que hay que tener sentido común. Lo que pasa es que, claro, luego llega lo que hemos dicho antes de la distancia. Yo creo que hay el sentido común, la vacuna, la mascarilla y la distancia, yo creo que no hace daño. Todo lo que podamos, digamos, con sentido común utilizar, creo que lo debemos hacer.
Después llegas a un restaurante y claro, si estás antes de entrar al restaurante a una distancia y cuando entras al restaurante no lo estás. Pero bueno, lo que puedo decir es que siempre que podamos ser prudentes, vacuna, que es necesaria, mascarilla, que no que molesta, pero no, hombre, es útil. Y distancia yo creo que es bueno, yo creo que tenemos que manejar el sentido común. Lo peor es legislar, porque como decía bien Diego, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Y si legislas y no se cumple, sancionas y después tú rectificas. Si no sancionas, ¿cómo la gente va a cumplir? Es un lío. Pero digo, primero sentido común. Y luego yo creo que los resultados están ahí. Lo único que verdaderamente lamentable son las víctimas. Volvemos todos los días a enterrar a muchos ciudadanos. Desde luego, por eso queremos observar con lupa las medidas que toman los gobernantes. ¿Qué os parece esa prórroga de el pasaporte COVID hasta el 28 de febrero? ¿Es justificado? ¿Cómo veis, Pedro? Diego, que tú te codeas también con muchos hosteleros y muchas personas de cafeterías y restaurantes. Yo entiendo como medida menor, para otras medidas puede ser buena, pero no, ya en estos momentos yo no entiendo esa medida ya de ampliación de COVID, so pena que con esa medida quieran sensibilizar ya a los que no vacunados que se vacunen, porque evidentemente tienen mermadas sus libertades de movimiento, ¿correcto? Por lo tanto, solamente lo veo desde esa medida, pero bueno, realmente a efectos de extensión de la pandemia yo no veo decir que va a crecer, que va a disminuir la pandemia con arreglo al carnet de vacunación. Pero sí está generando complicaciones en los establecimientos, no, porque sabes que tienen que poner a una persona en la puerta para controlar esto, eso ya para empezar. Sí, pero también hay que ver que esa medida que se puso en su día se ha relajado mucho en el tema de establecimientos, ¿correcto? Bueno, pero tienen la obligación de tener una persona en la puerta. Se ha relajado bastante. Pero por otro lado, es que es complicado esto, es que no tenemos la formulación. Por otro lado, también anima a la gente a ir al restaurante, porque se ve que va al restaurante, va todo el mundo con su pasaporte, y eso también te da seguridad. Es decir, que medir el inconveniente con la ventaja es un tanto complicado. Yo también voy más a gusto ahora que había dejado de ir un poco. Ahora voy más a gusto sabiendo que la gente ya ha presentado su pasaporte y que está bien. Es decir, que todo tiene, es que no es fácil. Vamos a ver, lo he dicho antes, sentido común en una cosa tan complicada, somos humanos. Pero es verdad que hay que encontrar el encaje jurídico, porque hay que encontrar el encaje jurídico que sabéis que ahora el Tribunal Supremo le ha dicho a Ximo Puig que era ilegal el confinamiento que se hizo el año pasado. Sabéis que los de San Vicente estaban confinados, Alicante no se podía salir. Unos sí, otros no. Un poquito más, sí. Y fronteras con policía, vamos. No, policía, que no te dejaban pasar. Yo iba a la Santa Faz, ¿sí? y llegar a San Juan, podías ir a veces y otras veces no podía, y cosas de ese tipo. ¿Para aquello no eran medidas de Pepe Gotera y Otilio? Sí, porque... No, aquí han puesto medidas a cañonazo, medidas irreales, es decir, que no sabías realmente qué efecto tenía sobre la pandemia. Y el tema de pasaporte COVID es lo mismo, no sabemos realmente pasa todo que COVID, qué efectos ha tenido sobre el descenso de la propia ola de la pandemia. En aquel momento, fijaros, al final la Comunidad Valenciana ha sido una de las comunidades con más alto índice, y seguimos con el más alto índice en la Comunidad Valenciana. Y llegamos a ser de los más bajos, también. Yo, afortunadamente, tengo que agradecer que solamente hemos puesto el pasaporte COVID, no en Cataluña, el confinamiento. Es decir, al final uno tiene que ser positivo, ¿no? Bueno, pero fijaros, y lo digo por analizar este tipo de medidas, hemos empezado diciéndole a los políticos que por favor se coordinen, que por favor se pongan las pilas a la hora de tomar decisiones. Fijaros la paradoja, porque Alicante estaba confinada y el Campello no. ¿Sabéis que la playa San Juan y Mucha Vista dividido en no, dos? No hay frontera. No hay frontera. No hay frontera. Por tanto, los chavales se iban a hacer a pasar la noche a la playa de Mucha Vista y venían. El alcalde de Xavia le llegó a pedir a Ximo Puig, por favor, confíneme. que están todos los de alrededor confinados y el mío no. La discriminación por zonas ha sido claramente. Yo lo que digo en este momento es que, visto toda la normativa que ha salido, no les quede el gusto a nuestros políticos de seguir en esa teoría de sacar esas medidas que evidentemente a la gente le genera un hartazgo y una gran incertidumbre. La gente quiere normalizada su vida, normalizada el tema, y vemos que no hay una normalización de su vida. Nosotros, en los empresarios, estamos esperanzados en esta campaña que venga. Bueno, estamos en enero, febrero, se
pensemos que económicamente, al no haber flujos turísticos, este año tampoco hemos tenido ni el inserso, porque evidentemente se ha sacado tarde y empezó la ola, y no hay inserso, claro, no hay flujos, evidentemente que sea una buena campaña turística. Queremos que pasemos a positivo, que esta ola empiece a descender y empezamos evidentemente a generar una seguridad al ciudadano, una seguridad que pueda conseguir. Los consumos están bajando considerablemente, dependiendo que estamos en enero o febrero, pero si comparamos enero o febrero del año pasado a enero o febrero de este año, evidentemente los consumos han estado bajando considerablemente. Yo quería, o sea, también porque está el tema industrial estamos sufriendo, está sufriendo la industria muchos problemas con el COVID. Estas últimas semanas el ausentismo por enfermedad ha sido muy importante. Las bajas. Ya en general, en cualquier empresa, el servir a tiempo no es fácil. Todo el mundo tiene el mismo problema, la fabricación. Ahora con esta baja, mucho más todavía. Estamos teniendo un problema de servicio. La incertidumbre que genera. Y en cuanto a lo que también, una pequeña pincelada económica, lo que acaba de decir Diego, muy cierto. Es decir, que pese a la bajada del consumo, que tengamos la inflación que tenemos, esto presagia un problema, no presagia nada, ya tenemos un problema enorme, porque inflación con un consumo todavía no desarrollado, que no tenemos crecimiento, cuando empieza otra vez, la aceleración de la inflación es gravísimo también para el empleo. Es decir, que todo esto, pero volviendo al tema que tú comentabas, yo creo que el sentido común, vacuna, mascarilla y distancia, eso es importante. Las tres cosas, milagro no es, y además hay cosas que sorprenden muchísimo. Y a esto de la inflación hay que añadirle ese deseo impositivo que tiene este gobierno. Peor, porque yo lo he visto, en plena crisis han acentuado las inspecciones de todo tipo, laborales. Están anunciando más incertidumbre, vamos a subir los impuestos. Vamos a grabar más. Años inspeccionando sin ningún escrúpulo, ninguno. Cuando yo creo que es un tema muy importante, es que tenemos que en este momento, y lo quería decir, esa pequeña pensión económica, tenemos que luchar no para subir los impuestos, es luchar contra el gasto inútil. Tenemos que limpiar el gasto inútil. Después ya veremos si subimos impuestos. Nadie habla de reducir gasto inútil. No. Reducir secretarías generales, estas cosas. Están todo el rato pensando en ampliar una más. Vamos a hacer ahora más. Y la estadística del empleo que ha salido hoy, volvemos a la misma. No es buena porque en enero no es bueno, pero también es verdad que el incremento del empleo se está produciendo esencialmente por el empleo público, es decir, más gasto todavía. Vamos a hablar de política más pura y dura, porque y de esa confrontación que ya tienen, la fricción que tienen desde hace tiempo Ximo Puig y Carlos Mazón, a cuenta del Fondo de Cooperación, que es uno de los principales focos de debate de la Diputación Provincial de Alicante y la Generalitat Valenciana. Les pongo en antecedente, la Diputación ha pedido en todo momento que se contemple la posibilidad de premiar o de mejorar las condiciones, priorizar a los municipios más pequeños, menores de 5.000 o menores de 2.000 habitantes, para que les llegue de manera prioritaria a esos municipios, y la Generalitat considera que no tiene que contemplarlo así porque dicen que ya de manera natural les llegará más. El caso es que se encalló esa conversación, Carlos Mazón estuvo en el Consell, al final no se hizo, la Diputación dice que no entra en el plan de cooperación, la Generalitat, por lo tanto, contraataca con una ley para obligar a la Diputación a participar en ese fondo de cooperación, y ahora Carlos Mazón anuncia que el Partido Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad por esta ley. Bueno, pues es que no hemos tenido más remedio. No nos ha dejado otra alternativa la Generalitat Valenciana, no nos ha atendido a la petición de diálogo, no nos ha atendido a la petición de coordinación, no ha atendido la realidad, las distintas realidades provinciales que hay. La Generalitat Valenciana, con este fondo, ha decidido evitar una línea colaborativa, a pasar a una línea invasiva. Entonces, pues estas campañas de comunicación que se están haciendo desde la Generalitat Valenciana, lo que van es en contra de la realidad singular y distinta que pueden tener distintas provincias en la Comunidad Valenciana. Nosotros tenemos un fondo de cooperación propio, que es el Plan Más Cerca, que es el doble de lo que nos pide la Generalitat, y que además trata mucho mejor a los pequeños municipios, que es lo que nos pide la Generalitat Valenciana. No entendemos que no se haya autorizado a que cada
a que cada provincia pueda trabajar como entiende mejor, porque los que estamos aquí pegados al terreno somos nosotros, ¿no? Entonces, como entendemos que se vulnera claramente el principio de autonomía local y provincial, como entendemos que se vulnera además claramente también el propio Estatuto de Autonomía, y como entendemos que se vulnera también la Ley de Haciendas Locales, reguladora de la Ley de Bases del Régimen Local, pues no hemos tenido más remedio que acudir a la vía del Constitucional. ¿Qué opinión nos merece? ¿Se invaden competencias? ¿Hay aquí una pugna? ¿Ya ha comenzado el combate? Yo realmente, como vicepresidente de la Unión Empresarial de la provincia de Alicante, voy a coincidir con Carlos, en el cual una entidad provincial como la Diputación, una administración conocedora de la provincia, con su autonomía de muchos años, porque ya podemos discutir evidentemente el tema del provincialismo y 200 claro, años tienen las diputaciones provinciales y el gran conocedora de la provincia, igual que la Unión Empresarial de la provincia de Alicante. Por lo tanto, las estructuras que son conocedoras y defensoras de la provincia con lealtad a la Unidad Valenciana, con lealtad porque estamos en la Comunidad Valenciana, evidentemente tenemos que no admitir una imposición, y más cuando uno, y me consta que Carlos la Diputación quería llegar a un acuerdo en este aspecto. Estuvo en Valencia, siempre que los repartos fueran condicionados más o menos como se están realizando ahora, no que se impusieran los repartos del Fondo de Cooperación desde la propia Generalitat Valenciana, que somos todos, correcto, pero somos todos con las especialidades, como dice él, de las provincias de Alicante, de Castellón, Alicante y eso. Entonces, me parece un ataque, claro, a la propia institución provincial, me parece un ataque a la propia provincia que no se ha llegado a un acuerdo real, correcto. Si perdemos peso en las entidades provinciales, perdemos peso en la provincia de Alicante, y eso hay que entenderlo así. Es paradójico que en un momento en el que se está pidiendo más descentralización de los gobiernos, Ximo Puig precisamente actúe de esta forma. Sí, bueno, estamos en un periodo preelectoral, en primer lugar. En segundo lugar, sí que es cierto que si tiene una razón de ser, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, un pequeño inciso, hace ya muchos años, ya soy muy mayor, el famoso debate de las diputaciones y el famoso debate de las cámaras de comercio. Siempre he sido un defensor de la presencia de las diputaciones y de las cámaras de comercio. ¿Y por qué? Por la proximidad. Si tiene un sentido de ser una diputación, es precisamente para poder atender a los pequeños ayuntamientos que no tienen los medios del acceso de la digitalización, por ejemplo, y más cosas que tienen, de todo tipo de servicios. Y eso lo tenemos que incrementar. Entonces, la diputación, por definición, es una diputación para pequeñas poblaciones, y qué mejor que los propios diputados provinciales, que muchos más son de esas pequeñas poblaciones, afortunadamente, sí, sí. Uh-huh. Pues este no. Entonces, eso está ahí. Luego está el tema de la vertebración, evidentemente, el tema de la vertebración, que llevamos años y años hablando de la Comunidad Valenciana. Yo creo que la proximidad del ciudadano es ayuntamiento, diputación y Generalitat. La Generalitat tiene que ser la que lo ve más global, pero la práctica diaria es diputación y ayuntamiento. Ahí es donde está el ciudadano de verdad. Lo otro es más política que otra cosa, más ver la adaptación de las leyes de la Generalitat en base a las leyes nacionales. Después vemos las estadísticas de reparto y vemos claro. Cómo los porcentajes se quedan en Valencia o en Castellón. Alicante viene de manera residual. Por lo tanto, eso nos genera mucha desconfianza. Mucha desconfianza, mucha incertidumbre, pero por definición la diputación tiene que ser así. Evidentemente, cuando hablamos de la diputación, también la diputación en sí tiene que ser justa en el reparto y no mirar el color político, pero en general las diputaciones funcionan mejor y los ayuntamientos mejor que la propia Generalitat, porque tienen que rendir cuenta al ciudadano, se lo cruzan todos los días en la calle, porque además, y tienen que dar cuenta, porque ¿no? Además decimos que la diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos, claro, esa es la definición. Claro. El otro día decía Carlos Mazón, es que hay muchos ayuntamientos que no tienen concejales de fondos europeos, no tienen concejales que manejen esto porque no tienen dedicación ninguno. No tienen medios. No tienen medios. El ayuntamiento no tiene medios. Entonces es la diputación la que nivel, genera. Ni a nivel político, ni a nivel, evidentemente, técnico, ni administrativo. Claro. Y la es la diputación la que ayuda. Busca esas subvenciones. Pero Andrés, si lo vemos mismo la capital de Alicante, el presupuesto de Alicante, al lado de las necesidades que tiene Alicante de todo tipo, es un presupuesto al límite de lo posible. Esa financiación. ¿Cuántos años llevamos hablando? Yo también por mayor. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la financiación?
financiación de la Diputación y sobre todo de los ayuntamientos. ¿Cuántos años llevamos con eso? No se termina de resolver. Y no lo terminamos de resolver. No terminamos de resolverlo. Diego, ¿cómo analizas esa invasión de competencias? Totalmente, es una invasión de competencias y un... El principio de autonomía, decía. Y un error grave por parte de la Generalitat Valenciana de intentar imponer ese fondo de cooperación sin llegar a un acuerdo con la Diputación, que quería llegar a ese acuerdo. Ya dirá el Tribunal Constitucional qué es lo que pasa en este asunto. Yo no entiendo cuando habla Chimo Puig de federalismo, no sé qué concepto federalismo tiene. Es decir, federalismo por la mañana, el suyo, el por suyo. La mañana una cosa y por la tarde otra. ¿No? Federalismo el suyo, ¿no? Claro, el capital quiere imponer en su territorio, lógicamente, su criterio. Ya dirá el Tribunal Constitucional, al hilo de esto también quería sacar los fondos europeos, que sabéis que se están poniendo en tela de juicio. El propio concejal de proyectos europeos del Ayuntamiento de Alicante, Toño Peral, ha acusado al gobierno de repartir estos fondos entre ayuntamientos del Partido Socialista. Hombre, yo creo que se lo reparten al llegar. A mí estamos en el cuento de la lechera también un poquito todavía, ¿no? Lo que queda por llegar es inmenso y no lo tenemos nada claro. Estamos dando también muy, muy mala imagen a nivel internacional también. Entonces yo creo que, vamos a ver, España tiene una situación tan complicada donde tenemos que tener a los mejores en la política, ¿no? Déficit, deuda, inflación y paro, los cuatro males de la economía los tenemos los cuatro. Y además acelerados, ¿eh? Tenemos unos parámetros malísimos, los cuatro males más además peor que los demás. Dinero hay, España no se le va a dejar caer. Yo creo que ese es el problema y al mismo tiempo la solución. Los políticos españoles saben perfectamente que España es tan importante en Europa que no se le puede dejar caer. Y que pase lo que pase, el dinero va a llegar. Porque si cae España, con la deuda que tenemos, podemos provocar un cataclismo. El problema es a dónde va a ir. El problema es dónde va a ir. ¿Y para qué? Exactamente. Pero como los políticos, los malos políticos que decíamos antes, saben que se les va a ayudar, no les preocupa tanto el destino, porque al final va a llegar el dinero. Señores, es un tema muy serio. Nos estamos jugando muchísimo. Tenemos las próximas generaciones que la estamos dejando muy mal y yo creo que es un momento clave para, como decía Diego antes, tenemos que hablar, es imposible. Esto no se puede hacer por mera política, por mayoría, eso se tiene que hacer por consenso, con generosidad, con proporcionalidad. Con un debate sano. Y siempre estamos en periodo buscando electoral. Qué es lo mejor para Pero el problema, Andrés, es que siempre estamos en periodo electoral. Uh-huh. Siempre estamos en periodo electoral. Bueno, yo... Con el tema de los fondos europeos No Generation, que al final todavía están bastante desconocidos, lo único, por ejemplo, fondo europeo hemos visto ahora mismo con X Digital, que sí, realmente sí. Nosotros lo vemos bastante adecuado, realmente el reparto que se ha hecho. Realmente entrar en una guerra, instrumentalizar los fondos europeos a nivel político me parece un grave error. Un grave error a nivel exterior. Es decir, ya ponemos que nosotros vamos a robarle a Europa esos fondos europeos. Es decir, un poquito lógico el control que tenga que tener, evidentemente, la posición de esos fondos. Pero claro, lo que pasa, Diego, que hay que ver después, es verdad, el destino. Problema, ¿no? Nosotros estamos aquí deseando que nos lleguen fondos para las infraestructuras que necesitamos. El problema es el destino. Y el problema que vamos a tener con esos enormes fondos va a ser el tema de ejecución de esos fondos. Que se está demostrando que no saben ejecutar. El tema de ejecución, porque igual que en los niveles presupuestarios no se cumplen... No se sabe ejecutar. No se ejecutan los presupuestos, no se ejecutan bastante porcentaje. Pues lo que sí que lamento es que esos fondos no fueran ejecutados y tuvieran que ser devueltos a Europa. Claro, y sobre todo que la lástima está también en que se meta en el debate después otros argumentos, ¿no? Como aquello de la perspectiva de género, el fomento del lenguaje, y después que los fondos, en vez de ir a las infraestructuras que necesitamos ahora, por ejemplo, para conectar Alicante con el aeropuerto, para hacer unas infraestructuras mucho... No, el problema que tenemos del mantenimiento de las que ya tenemos, porque también nos está pasando un modelo... En vez de eso, que se prioricen otras cosas. Hay una cosa que a mí me llama la atención, porque he estado también en otros continentes, en el continente africano. España tiene infraestructura muy buena, pero como sigamos con estos problemas económicos que tenemos y esta historia, es que no vamos a saber mantenerlas.
Es que necesitamos mantener esa infraestructura. Ahora que estamos hablando de los fondos europeos y que Diego ha hablado precisamente de ese kit digital, es una buena iniciativa, muy buena iniciativa, porque lo que hace es impulsar a los municipios y a las empresas hacia la era digital, mucho más, darles una ayuda y ponerles un vehículo que les transporte a una velocidad, si puede ser, más rápida para ubicarles, dependiendo de en qué fase se encuentre cada uno. Vamos a conocer un poco más qué es el kit digital que se ha presentado en Alicante y que también estos días se presenta en Valencia. Más del 90% del tejido empresarial de la comunidad valenciana está formado por pymes, micropymes y autónomos. En una sociedad en constante evolución, donde los municipios trabajan para ser destinos inteligentes, las personas no pueden quedarse atrás. Ahora, gracias al programa Kit Digital, podrán digitalizarse. Este kit consta de un presupuesto de más de 3.000 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, y tienen como objetivo digitalizar a cerca de 1 millón de pymes y autónomos de todo el territorio nacional, de todos los sectores productivos, en los próximos 3 años. La sede de Distrito Digital en Alicante ha sido uno de los destinos elegidos para los eventos que recorrerán toda España los próximos meses, con el fin de que sus protagonistas conozcan de primera mano el programa y puedan beneficiarse de estas ayudas. Yo creo que hay que reconocer que Alicante tiene un ecosistema digital exitoso. Como algún alicantino ha dicho, es el minifundismo digital y una muestra de éxito. Durante esta jornada informativa se ha dado a conocer el programa impulsado por el Gobierno de España para modernizar el tejido productivo a empresas, autónomos y agentes digitalizadores de la comunidad valenciana. Es importante más que nada porque a veces uno pues tiene su modelo de negocio, no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, no sabe quién es el interlocutor, no sabe cómo puede, y eso es lo que no queremos que pase. Queremos que ese dinero llegue correctamente, que las empresas puedan aplicar, que quede claro cómo tiene que ser ese funcionamiento y que realmente pues pueda servir para lo que es para aprovechar esta oportunidad y para que esa digitalización sea efectiva y sea una realidad. Estos son algunos de los requisitos básicos para poder optar a estas ayudas. La ley de subvenciones te obliga a que no sea una empresa en crisis, a estar al corriente de pago de Hacienda, Seguridad Social, no estar inhabilitado por una cuestión judicial, etc. Son requerimientos básicos que hay que cumplir y, por tanto, vamos a intentar que la tramitación sea muy fácil. Las empresas interesadas pueden acceder a toda la información y recibir asesoramiento en la web oficial acelerapyme.es o presencialmente en las oficinas Acelera Pyme distribuidas por toda la geografía nacional, aquí en la ciudad, en la Cámara de Comercio de Alicante y en la Federación de Empresarios del Metal de la provincia. Esta es una excelente iniciativa, es verdad, que desde aquí aplaudimos a todas estas personas que con su empeño han puesto en marcha y han puesto en común a distintas administraciones para hacer llegar estas ayudas, este kit digital a las empresas en distintas fases, Diego, porque al final todas las empresas se pueden digitalizar, o cambiemos, se deben digitalizar. Se deben digitalizar. La medida es muy buena, muy buena, sí. Para el tema de la microempresa, que es la más reticente, que es la que tiene más problemas para digitalizar por falta de formación de la y de personal. Y es importante que, como esta medida también acicate al empresariado, al pequeño empresariado, a ese autónomo, a realmente que se forme en digitalización y se ponga en la nueva era, que es lo que viene en estos momentos. La medida para nosotros es fundamental, ¿no? Apuntarse en Acelera Pyme, que yo creo que ya hay 50 o 60 mil empresas ya que se han apuntado para entrar en el programa. Hay 9.000 ya agentes digitalizadores que son los que se encargarán de aplicar esa digitalización de la empresa, y es importante porque tenemos graves problemas en formar a
este pequeño autónomo en tema de digitalización y aparte y a todos con la reciente, lo que llamo la brecha, sí, la brecha digital. Y a todos los niveles, digo, porque nadie, nadie se quede descolgado porque tenga unos conocimientos muy básicos o ningún conocimiento digital, porque aquí lo que se han creado son escalones para enganchar a cada empresario, a cada emprendedor y a cada persona en el nivel en el que se encuentre, ¿no? Y a partir de ahí impulsarlo. Bueno, es una buena iniciativa. Por supuesto, magnífica iniciativa, pero yo también tengo que decir que llevamos muchos años en el mundo empresarial, o sea, me digo, haciendo un esfuerzo importante en la digitalización. No hemos esperado ni las subvenciones ni no. Es verdad, hay quien ha tenido más iniciativa, pero es verdad que hay otros que han tenido menos iniciativa menos recursos. Pero sí que quería comentar lo que acabas tú de decir, Andrés, un momentito. Yo creo que tenemos la PYME, el autónomo y empresario nuestro, vamos, que es el más del 90%, tenemos una incertidumbre fiscal con la presión fiscal, una incertidumbre laboral con la nueva ley, sale o no sale y deja de salir. Entonces, yo creo que hay que luchar por el continente, es decir, no contenido, hay que luchar para que las empresas no caigan, porque podemos hacer todo el kit digital, todas las reformas, todo lo que nos dé la gana, y si las empresas, entre tanto, van cayendo, van falleciendo, pues no vamos a poder mantener eso. Lo primero hay que defender el continente, es decir, la empresa. Y después, realmente, el contenido. Estamos ante unas incertidumbres por encima del instrumento. La incertidumbre fiscal en este momento y la incertidumbre laboral, con la crisis que estamos pasando y como se está prolongando, y con el tema de la inflación en este momento, son vitales. Esto está muy bien, es necesario, lo estamos haciendo, se agradece, pero tenemos que en este momento salvar las empresas, y las empresas son, es fiscalidad, es laboral, es permitir el empleo, tenemos que luchar por el empleo. Y eso es fundamental. Diego, perdona que me haya yo desviado un poquito del tema. Hay una pura realidad, que es en las micropymes y autónomos, que son las empresas menor de 10 trabajadores, que la implantación es de un 29% de digitalización, cuando la gran empresa te hablamos de un 60%. Pero si hablamos comparativas con Europa, la brecha ya es enorme. Pero si ya no entramos en autónomo persona física, estamos hablando que están digitalizados un 5%. Es abismal. Y tenemos que concienciar, antes lo decíamos, todo se debe digitalizar. Nosotros desde las entidades lo hacemos constantemente, que la gente evidentemente se digitalice, que utilice redes, utilice productos, y utilice todos los campos. Cualquier producto o servicio se puede ofrecer. Y sí que es cierto que se va un poquito en contra de lo que yo mismo he dicho hace un momentito. Sí que es cierto que el tema digital tiene unas consecuencias enormes de productividad, de competitividad, de tiempo y de todo. Es decir, que evidentemente, por mucho que yo haya dicho que hay que cuidar y que está el tema fiscal y laboral, en el día a día, lógicamente, ese instrumento ayuda para el día a día y es absolutamente necesario para nuestra eficacia, nuestra productividad y para todo. Al hilo de lo que decía Carlos, que es verdad que el empeño principal que tienen que tener nuestros políticos es mantener las empresas, eso es, consolidar las empresas, porque hay un dato muy revelador, que es que solamente 2 de cada 10 startups que se crean, esas pequeñas empresas de emprendedores, el 80%, solo 2 de cada 10 prosperan. Sobreviven. Bueno, pero ya sabéis que en general, y es una estadística que sirve para lo que sirve, de cada 10 proyectos en general triunfa uno. Es decir, que se ha mejorado, porque ya serían 2. Es muy difícil, evidentemente, innovar, crear. Por eso hay que facilitar el mundo empresarial. Y la única salida que tiene la economía es el empleo. Necesitamos empleo para nuestros jóvenes, para las pensiones, para no pagar tantos impuestos, para repartirlo mejor. Lo fundamental es el empleo. Medida de empleo, por favor, no medidas que precisamente están perjudicando el empleo con impuestos, con la reforma laboral no bien pensada, con los fondos europeos mal distribuidos, con el gasto inútil que se está haciendo la administración pública, etc. Yo creo que es el empleo y el autoempleo, porque digo, ¿y el autoempleo? Tú que representas también a la Federación de Autónomos. Y perdón, una cosita, más autónomos ahora. Tenemos 3.000 autónomos más que en la provincia de Alicante que el año pasado. Son de otra pasta. Incomprensiblemente. Son de otra pasta los autónomos. No, y si le permitiesen a los autónomos, con una buena ley, incorporar a gente joven, si solamente con los autónomos podrían solucionar el paro. Lo que sí que es verdad, que hemos creado obviamente 3.000 autónomos, lo que pasa es que la calidad de ese autónomo hay que mirarlo, la precariedad de ese autónomo, el falso autónomo. Muy difícil. Llevamos muchos años fomentando el emprendimiento y llegamos a las mismas estadísticas, como has dicho anteriormente, de que casi el 80% no llegan a los 3 primeros años. Por lo tanto, en algo estaremos fallando, es decir, estamos
diciendo a la gente que emprenda, pero no, realmente no le estamos dando las herramientas necesarias para consolidar su empresa. A veces al político a lo mejor solo le interesan los datos flash para claro sacar unos que titulares. El autónomo es una persona resiliente, resistente, que aguanta lo último que cierras, el último que se va del barco es el autónomo. No se pone enfermo, no tiene días libres, no reclama vacaciones. Y yo digo, dicen, poder de resiliencia, siempre que pueda comer, porque muchos autónomos en estos momentos, independientemente de las medidas del gobierno que apoyaron evidentemente con el desempleo, pero muchos de ellos para la bajada de consumo se encuentran en una situación evidentemente de supervivencia, y más con el tema de la competencia que hay en determinados sectores. La hostelería no es que haya cerrado más, la hostelería ha crecido entre 300 y pico autónomos, por lo tanto hay una gran competencia del sector. Si no tenemos movilidad, pues evidentemente sin ingresos evidentemente es hambre para la mayoría, ¿correcto? Entonces ese es un poco el sistema, es decir, que tampoco hemos sabido diversificar en la provincia de Alicante. Hemos priorizado la costa frente a la montaña, frente a la industria, es decir, hay que fomentar más el tema del empleo diversificado. No podemos depender simplemente del motor turístico. Pero también, y pese a eso, tenemos una provincia extremadamente rica en sectores de actividad. Tendremos, yo qué sé, mal contado, 20 sectores de actividad diferentes. Es fundamental. El tema de los autónomos, vemos a lo mismo el tema de los autónomos. Ahora, en vez de fomentarlos, ayudarles y crecer, estamos ahora con la fiscalidad de los autónomos. Subiendo la cuota de autónomos. Eso es otra cosa. En este momento, donde necesitamos crear empleo, ahora lo que vamos a ver, a los que lo tienen, ¿cómo los podemos sangrar? En vez de animar a que salga más. Por eso digo, siempre estamos con ese afán recaudatorio, en vez de esa necesidad que tenemos. Hay que pagar impuestos. Con la pirámide que tenemos y con la situación que tenemos, hace falta mantener ese apoyo social que tenemos ahí. Pero antes de subir impuestos, creo que la obligación moral y la obligación práctica de un político es quitar todo el gasto inútil que existe por todos los lados. Y luego regularizar la actividad, porque sabéis que vivimos en la provincia de Alicante, que es la provincia con más economía sumergida de toda España. Importantísimo. Por lo tanto, hay que regularizar. Y eso se regulariza. Paguemos menos, pero paguemos todos. Eso es. Cuando más aumentan los impuestos, está demostrado que más economía sumergida hay. Es absurdo. Es absurdo. Engañamos en la economía, engañamos en el empleo, engañamos en todo por no tener una fiscalidad razonable. Hablamos antes del sentido común de la mascarilla, la distancia y la vacuna. El mismo sentido común para crear empleo y para recaudar. Cuando más trabajemos, más recaudaremos. Estoy de acuerdo con Carlos que afecta. Uno, cuando hace unas medidas, tiene que dar ejemplo, y minimizar el gasto público es uno de los ejemplos que tengo. Es decir, yo tenía. No puedes subir los impuestos y después crear más gasto inútil. Más enchufados en los ministerios. Teníamos claro que a nivel de España, a nivel de Europa, la factura pandémica la íbamos a pagar todos. Y hay prueba de ello que, claro, el espíritu recaudatorio de la normativa de subida de la cuota de seguridad social va a efectos de mantener un sistema de pensiones. Confiscatorio, porque nos quita, como a la Diputación Provincial, pues la autonomía de un autónomo de en su carrera profesional, pues tener la pensión que él deseara, o optar evidentemente por otro modelo de pensión privada o por patrimonio. Entonces ese es, pero claramente sí que es verdad que también en la provincia de Alicante, y así lo hemos dicho, somos las que crean más empleo en los momentos buenos y las que más destruyen en los momentos malos. ¿Por qué? Porque existe una gran economía, está muy implantada la economía sumergida en la provincia de Alicante. Es la gran asignatura pendiente en la provincia de Alicante. Yo está claro que sí. Y en España, ¿eh? Sí, pero en la provincia de Alicante, por los sectores productivos que tenemos. Ha salido un libro económico ahora de análisis, y hablan de dos temas fundamentales: el tema de la economía sumergida y el tema de gasto inútil. Si a las personas, evidentemente, se le dan males ejemplos de mala organización, de mala ejecución de los presupuestos, de gastos superfluos, la gente dice, ¿yo para qué pago impuestos? Sí, desde luego es un mal endémico en la provincia de Alicante, la economía sumergida. Yo he tenido la suerte de conocer a muchos empresarios, muchísimos, la inmensa mayoría que lo hacen bien y que cada día levantan la persiana de sus negocios para competir en igualdad de condiciones y con honestidad, pero es verdad que después hay otros que no lo hacen, que además son los que
tienen a los trabajadores en malas condiciones, lanzan productos probablemente más baratos al mercado, en fin, es toda una rueda y un círculo vicioso. Vamos a hablar de Alicante y de las calles de Alicante y de los presupuestos municipales de Alicante, que están ahí también debatiéndose. Ahora el Partido Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad, también lo ha hecho Podemos, Compromiso otras enmiendas, Vox también otras 40 y pico enmiendas. El caso es que el concejal de limpieza y parques públicos, Manuel Villar, presume, dice, nos ha dicho aquí a 12TV, a este programa Alicante Actualidad, que ha aumentado el presupuesto en limpieza y por lo tanto eso se va a notar, dice él que ya se está notando, se va a notar. Vamos a analizar la limpieza y escuchamos al concejal. Este año el presupuesto de la Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza se ha incrementado un 14%, pasando a los 54 millones de euros, todo ello para conseguir prestar los mejores servicios que pide la ciudadanía en lo que respecta a este área. Por un lado, pretendemos sacar a licitación el nuevo pliego de limpieza, evidentemente con un incremento importante para la mejora de la ciudad, y al mismo tiempo también hemos incrementado el servicio de parques y jardines para también embellecer la ciudad, que es al fin y al cabo lo que nos piden los ciudadanos. Pues que sepa don Manuel Villar que le vamos a fiscalizar a partir de ahora, porque si gastamos más, tiene que estar más limpio. ¿Qué analizáis? ¿Cómo veis Alicante? ¿Cómo está en estos años? ¿La veis mejor, peor, igual? Yo la veo mejor. Primero, que ya en la ciudadanía ya no está calado la polémica de la limpieza. Por lo tanto, entiendo que la ciudadanía ve que Alicante está más limpia. Yo personalmente digo que Alicante está más limpia, realmente. Bueno, también es verdad que me muevo más por el entorno del centro, y yo no sé el tema que piensa uno de los barrios de Alicante, pero bueno, lo que es la situación del centro la veo muy limpia. Está claro que también hay menos flujos turísticos, por lo tanto, no sé cuándo haya más flujos turísticos si mantenemos el estado de limpieza, que yo creo que es óptima en estos momentos, porque ya no se polemiza sobre la limpieza. Sí que es verdad que eso hay que mantenerlo en el tiempo, correcto, y que siga Alicante tan limpia como está en estos momentos, ¿no? Yo también quiero darle también la enhorabuena al ciudadano, porque entiendo que también está haciendo su labor de ensuciar, concienciación y de ensuciar menos su ciudad. A lo mejor estas políticas valen para concienciar al ciudadano que no ensucie la calle, que no tire las cosas y que se acerque con su papelito a 20 metros o 30 metros y lo meta dentro de la papelera, como Dios manda. Las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿eh? Hay que limpiar más y también hay que concienciar más, ¿eh? No se puede echar el peso solamente a una de las patas. ¿Qué análisis hace? ¿Tú que caminas Yo camino un poco por Alicante, ¿no? Por mi trabajo y vivo pues en la Santa Faz. Sí, en la Santa Faz. Por allí, la Santa Faz. Bueno, yo creo que está Alicante. Yo noto Alicante más limpia, más bonita, también es más moderna, porque de ahí la construcción que se está haciendo en el propio centro, rehabilitación, nuevos comercios, la misma explanada que estaba muerta, bastante muerta, ahora más animada. La impresión de los que venimos menos a pasear la calle es que está más limpia. También es verdad, lo que habéis dicho vosotros perfectamente, es que ensuciamos menos, somos más conscientes. Y también es verdad que hay menos afluencia de visitantes en Alicante. Yo quiero hacer un acicate, has hablado de la explanada. El mantenimiento de la explanada también es importante. Es importante. Se dejo al lado, no sé si lo tienen ya, creo que en marcha, pero el mantenimiento de la explanada de ese adoquinado es importante. Es muy importante. Y de las sillas, que el otro día porque, había un artículo... ¿Por los barrios? Porque es una enseña. El otro día, lo digo como particularidad, el otro día había un artículo en un medio de comunicación que decía, ¿quién pone las sillas en la explanada? ¿Quién las quita? Que hay sillas de madera allí, que eso es algo histórico. Oye, se echan falta aquellos... Desde que nació la explanada. Sí, se echan falta aquellos conciertos que mis padres en paz descansen en la Concha. Se echan falta... Esperemos que ahora con la reforma que se está prevista en Canaleja, en el Canaleja, en toda esta zona, yo creo Alicante tiene un centro que es precioso y hay que mantenerlo. Pero también hay que tener en cuenta lo que hemos dicho, la periferia de Alicante, uno se va a San Juan, para eso, yo paseo ahora últimamente mucho, pongo muchos kilómetros a pie, es impresionante, es otra ciudad completamente nueva, es otro mundo. Alicante tiene mucha extensión. Pero no hay que perder el foco de que al final el centro de las ciudades son los visitantes. Andrés, si me permites, el centro de las ciudades va a ser el futuro, teniendo en cuenta también
la edad de las personas. Y el problema de conducir. ¿Y en qué queremos que se conviertan esos centros de las ciudades? Que, por cierto, esto me vale para hilar con el siguiente tema, que es el cine ideal. ¿Qué haríais vosotros en el cine ideal? ¿Un centro cultural o un hotel de lujo en pleno centro de la ciudad? Nosotros estuvimos visitando el cine ideal, que se cae a trozos, y estuvimos hablando con una de las componentes de la familia propietaria de este inmueble. Bueno, la estructura del edificio es muy fácil ver que está hecho una ruina, como así lo dijo Cultura del Ayuntamiento cuando hizo su primera inspección, ya declaró que aquí estaba todo derruido. Entonces, absurdo es que ahora vengan de Valencia, que ni les va ni les viene, a opinar, que es solamente opinar, que aquí hay elementos valiosísimos para proteger. A ver que me digan dónde están. No los hay, ¿no? Exactamente, no los hay. Están los hierros todos oxidados, no se puede arreglar. El maravilloso lienzo es un papel marrón, que no tiene más. Está hecho jirones y las gradas están destrozadas. Los palcos no existen desde los años 60. Entonces, no sé con qué ojos han mirado esto, pero bueno. La política es así. Quieren hacer un hotel de 4 estrellas, un NH, ya tienen su inquilino. Y bueno, pues esto sería arreglarlo, ponerlo en valor. Los vecinos están todos a favor, excepto una señora que no sabemos ni quién es, pero todos los demás están a favor de que aquí sea un hotel y que ya deje de dar problemas este edificio. El Ayuntamiento de Alicante ya se ha pronunciado, descarta presentar una oferta. El conseller de Cultura, Vicent Marsà, sí que quiere que se presente una oferta. Él quiere todo. Señor Marsà quiere todo para lo público. ¿Qué hacemos con el edificio del Cine Ideal? ¿Una conservación patrimonial? Yo aquí no puedo ser independiente por la clara amistad con Chelo, ¿correcto? Pero, con una expropietaria, porque no entendemos que ahora mismo el propietario... ¿Hay un acuerdo de venta? Se ha consumado la venta. La semana pasada se consumó la venta y el propietario ahora mismo es trinitario. Pero estamos en plazo todavía de que la Generalitat ejerza su derecho de tanteo. Pero frente al presente propietario, que se llama Trinitario Casanova de Orihuela. Por lo tanto, le doy la enhorabuena a la familia. Yo también. Porque ha estado durante muchísimos años atacada, evidentemente, por el tema de la defensa de una ruina, porque para mí eso es una ruina en el centro de Alicante. Bueno, en cualquier caso, una propiedad privada. Es una y un ataque a la propiedad privada que no la han de dejar absolutamente... No me gustaría a mí que fuese montar un centro cultural en la terraza de mi casa. Absolutamente nada. A una nave en todo el centro de Alicante que no tiene realmente nada que cuidar. Solamente la fachada, pero ya con la última que hicieron era que respetar esa ruina que había por dentro. En Alicante necesita rehabilitar la avenida de la Constitución. De la Constitución. En ello están, en ello están. Sí, me voy a salir otro nombre. De la República. La Constitución. Entonces, claro, realmente lo que necesitamos es rehabilitar la zona, y esa nave en el centro de Alicante tiene que tener una actividad y no un entierra millones, porque saben en la Generalitat Valenciana que en estos momentos está claro que ahí lo que vas a hacer es un Ximo Puig ya le ha dicho a Marsà que más de 1,8 millones no pone. Pero eso se ha vendido por 4 millones y pico. Por un poco más. Por lo tanto, está claro, no voy a decir la cifra porque si no lo dicen los propietarios. Creo que lo dijeron, ¿eh? 6 millones. Entonces, claro, está claro que la Generalitat Valenciana lo tiene muy difícil si no se acerca al precio. Pero yo creo que para evitar esa zona, mejor una actividad hotelera sería lo más factible, ¿no? ¿Un hotel de lujo cabe ahí en esa zona? Si había un acuerdo, estaba ya hecho. Bueno, vamos a ver, efectivamente, la oferta hotelera en Alicante se ha incrementado y me parece muy bien, y además muy coqueta, muy interesante, muy de que le da valor a la... Y de apartamentos turísticos y de pequeños hoteles. No, de apartamentos turísticos. Y de apartamentos, bien. Entonces, el centro de Alicante está muy... Ante vuestra pregunta, yo descaradamente, claramente a favor de lo privado total y absolutamente, vuelvo a repetir antes,
La oferta cultural pública alicantina yo creo que es más que suficiente, y yo creo que lo que tiene que seguir estimulando la empresa privada, lo privado, y en esa zona vendría de maravilla. Para mí no tiene ninguna duda el intento del señor Marsá de todo lo que es disparar, con perdón de la expresión, en euros, sobre todo para el tema cultural, teniendo en cuenta que yo creo que la oferta es suficiente y teniendo en cuenta el personaje, pues el personaje, no me anima en absoluto. Entiendo que la Generalitat Valenciana comprando ya patrimonio de Correos. Sí. Lo pasa que ha empezado por Castellón, comprando la oficina de Correos de Castellón, ha empezado después por Valencia y ahora está en negociación con la de Correos de Andalucía. Somos los terceros. No creo que compre el Teatro Ideal, porque los críticos se lo han puesto muy difícil. Los críticos con estas intenciones de Marsá dicen: mira, ahí está el Arniches, que ¿sí? es propiedad de la Generalitat Valenciana y es un centro cultural que van cuatro a disfrutar. Y el Teatro Principal de Alicante necesita urgentemente. Necesita una revalorización. Es total y absoluta. Es lamentable. Es absoluta. Una reforma ya integral. A fondo. Ya sabéis que hubo debate también, que Marsá dijo que iba a comprar la parte del Ayuntamiento. Sí, también. Yo públicamente ya sabéis que lo escribí profundamente en contra. Y ahora dijo: no, le compramos nosotros. Sí, le compramos su parte. Aunque sea deficitario realmente el Teatro Principal, pero realmente tiene una gran ocupación. Debe serlo, pero tiene una gran ocupación. Decir, y lo podían, y se podía ser rentable. En esta pugna entre las administraciones de distinto color político, entre ayuntamientos, entre diputaciones, entre Generalitat, también se han sumado otros sectores, que han sido los sanitarios, que han sacado los colores a la Generalitat Valenciana, concretamente a la Consellería de Sanidad. Tres sentencias. Dos que dan la razón al sindicato médico por la falta de materiales desde el principio de la pandemia, y otra que dio la razón al Colegio de Médicos de Alicante por haber discriminado a los facultativos que trabajan en los hospitales o clínicas privadas. Hablamos con una representante del sindicato médico que nos explicó qué es lo que pasó y analiza esta nueva sentencia, un nuevo varapalo para la Consellería de Ana Barceló. Es una sentencia que nos viene a dar la razón otra vez. Hubo una desprotección de los trabajadores, se asumió un riesgo laboral que no se tenía por qué haber asumido, y bueno, nos quedan al respecto tres sentencias más que esperemos que sean en la misma línea. Fueron días muy duros porque nosotros pasamos mucho miedo por nuestras familias y por nosotros mismos. No teníamos material para protegernos. Nos fuimos a la guerra sin escopetas. ¿Y qué tendría que pasar aquí? Hay quien dice que Ana Barceló tendría que dimitir ya con estas tres sentencias, que la Generalitat debería de pedir perdón públicamente, y sin embargo Ximo Puig dice que las va a recurrir. Bueno, es lógico que la recurra, porque estamos hablando de por interés general. De interés general, por interés económico. Uy. Económico. Ten en cuenta que el parapalo es muy grave. Es la sentencia todavía más demoledora y más sangrante, es la del Colegio Médico, porque es sangrante que generes una discriminación entre los propios médicos, es decir, cuando están actuando, evidentemente, frente a la pandemia. Y hay unas frases lapidarias en esa sentencia que el propio juez dice: es como si hubiese mandado a los soldados al frente a unas sabiendas que estaban desprotegidas y que podían caer. Sí, en la sentencia demoledora frente, pero sí que es verdad que no lo supieron hacer mejor, pero también hay que coger responsabilidades. Está claro que lo va a recurrir, está claro que dicen los mentidores que se está gestando una pequeña remodelación del propio consejo. Y bueno, que ahí evidentemente hará los cambios pertinentes, si me puede, pero evidentemente sin ahondar con Ana Barceló. Ana Barceló no es que sea un conseller que tiene un presidente. Que podría ser alcaldable en Alicante, sí. Lo que pasa es que Cuneros en Alicante ya. Y no da resultado, ¿eh? No da resultado, Cunero en Alicante. No da resultado, por lo tanto, no creo que Ana Barceló de Sas. De Sas, alcaldesa de Sas. A la de mi pueblo. Evidentemente, el venir a Alicante, una desconocida aquí, que simplemente está al bagaje de conseguir esa idea, es difícil. Que, por cierto, tendrían que estar de fiestas de moros y cristianos en Sas ahora, del 1 al 5 de febrero. Unas fiestas preciosas con una gente maravillosa. No sé por qué la han anulado. Las han anulado. No lo sé. Por precaución. No lo sé. Yo tengo muchos amigos en esas fiestas y espero que se celebre
celebren ya el año que viene. Bueno, en el tema sanitario, a mí no me gusta, aunque merecen el homenaje lo que lo pasaron mal y muchísimo de ellos dejaron su vida. Los sanitarios. Yo le dije, era muy fácil decir, consellera, no vamos si no hay material. Y ella dijo, ya, pero es que somos médicos. Los médicos y no podemos dar los fallecidos más. En el mundo sanitario fueron importantes y, bueno, cualquier persona es importante, sí, pero sí. El volumen fue importante. Las consecuencias en aquel momento fue horrible. A mí no me gusta hablar de los dramas y utilizar el drama a nivel político. Nunca me ha gustado y en la pandemia he sido muy prudente en mis exposiciones públicas en redes sociales. Y ahora las consecuencias económicas, pues lógicamente son la repercusión de aquel drama, son extremadamente importantes. También es verdad, y no tengo que justificar a nadie, que ante una situación tan grave es muy fácil criticar a, como se dice, a toro pasado. Pero para eso, como decía bien Diego, y para eso he dicho yo, creo que he metido antes, en política se está para asumir responsabilidades. Si uno triunfa bien y si uno se equivoca, pues tiene que dimitir y asumir esa responsabilidad, que no es ninguna deshonra, ¿eh? No sé si es el caso de Ana Barceló, pero digo, ¿tiene una hoja de servicios lo suficientemente completa como para venir a presentarse como alcaldable del Partido Socialista de Alicante? En los tiempos difíciles de la pandemia se pidió su dimisión porque estuvo aquello muy mal, después se cambió la estadística, pero el inicio, perdóname la estadística tan fría, habla de estadística, se habló precisamente de cesarla y todo el mundo la cerraba. Yo sinceramente... Bueno, sabes que ha tenido sus encuentros también con los sanitarios, sí, por aquello que dijo que se contagiaban cuando se fueron, sí, de viaje. Y en cuanto a tu pregunta, yo creo que ahí sigue el sin saber vivir el Partido Socialista de no saber encontrar candidato. No sé qué hacen todo el día los militantes y los cargos. El otro día, que no llegan a encontrar nunca el candidato. El otro día vino buscan el candidato perdido, ¿no? El otro día vino Ximo Puig a la sede universitaria de Alicante para hablar de federalismo. Yo quería hablar de eso, pero mejor que lo dejemos para otro día. Y la trajo de la mano. Dicen las voces expertas que había por allí, ya sabéis, que la trajo de la mano porque la está empezando a promocionar en Alicante. Yo es que, vamos a ver, yo entiendo que traer a una persona que no es de propio Alicante es un error del propio Partido Socialista, pero bueno, ellos que la promocionen lo que quieran, es decir, pero que realmente para mí es un error grave, realmente. No creo que sea una gran candidata para la ciudad de Alicante. Desconozco el conocimiento que tiene la ciudad de Alicante. De la propia ciudad. De Campoamor, si conoce... Que desconocerá, evidentemente, lo que hacían los actores en Alicante, los representantes de Alicante. Si conoce Benalúa, si conoce San Blas, si conoce Juan 23, si conoce, ¿no? Efectivamente, porque ahora mismo, no sé, tienen un grave problema el Partido Socialista, que lo tienen que sacar de fuera, por ejemplo, ahora mismo al actual portavoz, Paco Sanguino, evidentemente lo tenía que sacar fuera de la estructura, como un fichaje de Ángel Franco ante el Partido Socialista, pero al final es que no entiendo, porque yo creo que en el PSOE hay bastantes personas válidas que podían liderar lo que es el PSOE de Alicante y la ciudad de Alicante. Tienen un problema de recursos humanos, tendrían que nombrar no sé si desde la Saleta o Ángel Luna ya no levanta cabeza al Partido Socialista. Lo que pasa es que las propias pugnas que tiene el Partido Socialista en su fuero interno, dice, ¿para qué quiero enemigos con amigos como estos? Sí, sí, ¿no? Sí, porque sí. Es verdad que ahora, por ejemplo, no sé si habéis leído las declaraciones de Miguel Millana, el secretario general del Partido Socialista en Alicante, que le dice a Alejandro Soler, el nuevo secretario general de la provincia de Alicante, Alejandro Soler, siendo diputado por Alicante, no ha presentado ni una sola iniciativa que beneficie a Alicante. Eso entre ellos. ¿Para qué quieren enemigos? ¿No? ¿Para no, qué eso, ya llevan una temporada larga. Es ahondar en el cual... aquí en la ejecutiva local de Alicante no sé si han sacado 200 votos eventualmente la facción aquí, de Alejandro Soler, y 400, que también ha habido una gran contestación en la propia ejecutiva de aquí. Creo que es un grave error cuando Alejandro Soler, el nuevo secretario general de la provincia de Alicante, es un grave error atacarle en esos momentos. Pues muchas gracias a los dos, queridos. Gracias, Carlos. Un placer estar aquí, ¿no? Hablaremos de federalismo me encantaría, y de regionalismo con el tema de las regiones europeas. Es un debate muy importante, muy interesante. Ahora con los fondos europeos. Dentro de la globalización hablar ahora de federalismo. Pero bueno, venga, vamos, podemos hablarlo. Gracias, Diego Menor. Gracias. Dale mucho ánimo a tus asociados, a los empresarios, a los autónomos. A ustedes también, muchas gracias. Por favor, mascarilla, distancia de seguridad y mucha precaución. Queremos tenerles aquí, sanos y salvos, en el próximo programa para disfrutar de estos debates que hacemos en Alicante Actualidad. Hasta el próximo.